Vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por, por, por estar en este seminario. La verdad que eh, esta es una de las dos, esta es yo creo que una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es eh, explicar, eh, en este caso, algo que a mí me, 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 me cambió la vida, que son las inversiones. Eh, si yo tuviera algún grado de éxito vendiendo zapatos, pues este seminario sería de cómo vender zapatos. Pero eh, lo que voy a explicar es estrategias para identificar oportunidades en los mercados. Eh, Solamente veremos cosas que, que a mí personalmente me han funcionado en bolsa. Eh, como la mayoría de ustedes debe saber, yo tengo casi 15 años en este negocio. Comencé cuando tenía 24 años, eh, creo que era el año 2004. Eh, fui de todo en este negocio cuando era empleado, asistente de inversiones, gestor de un fondo de inversiones, gerente encargado de un fondo de inversiones, director de análisis económico de una agencia bursátil trader de posición propia en renta fija, que es deuda pública, deuda privada y renta variable, y al final corredor de bolsa, que fue eh, como, como empleado, como la parte que, que más ingresos me generó, y ya al final me convertí en un inversionista independiente. Eh, las inversiones para mí son importantes porque eh, es como que es lo que me apasiona, pero... Eh, yo conozco médicos en este negocio que se han vuelto ricos con la bolsa, o arquitectos en este negocio que se han vuelto ricos con la bolsa, y no es simplemente, y esto es como eh, una cosa que quiero decir al principio, no es que nosotros eh, para tener éxito en esto nos debamos dedicar exclusivamente a esto, es decir, ver gráficos todo el día o ver, o ver la pantalla del ordenador todo el día, ¿no? Nosotros simplemente con saber dos o tres cosas que son potentes, que son muy claves, nosotros podemos aprender a identificar oportunidades y aprender a gestionar las oportunidades. Eh, lo más importante en este negocio y en cualquier negocio, esto es un negocio y es un negocio serio. Esto no es ni un casino ni una lotería, ni vamos a ver y la Virgencita nos ayuda. No, eso es un negocio. Y la clave en los negocios es que nosotros tengamos mentalidad empresarial. Eh, yo conozco mucha gente en esto que sabe todo lo que, hace, todo lo que se necesita acerca de análisis técnico, de análisis gráfico, de análisis fundamental. Conozco gente que se lo sabe todo, pero no triunfa. ¿Por qué? Porque no tienen mentalidad empresarial y la mentalidad empresarial, tener ese tipo de mentalidad, es lo que te permite superar los obstáculos en este negocio y en cualquier cosa. Es decir, que las habilidades que como seres humanos nosotros debemos desarrollar para triunfar en esto, si lo aplicamos o lo extrapolamos a otra cosa, también funciona. Yo cuando aplico lo que me funcionó para tener éxito en bolsa, lo aplico en otra cosa y me funciona perfecto. Porque son cosas, sino que cambian es, eh, lo que se mantiene es como el fondo, la esencia, lo que cambia es la manera en la cual logro cosas, porque lógicamente eh, cambian los detalles dependiendo de nuestra actividad económica. Lo principal es que no tenemos que dejar nuestros empleos o nuestros trabajos para dedicarnos a esto, y eso sería un gravísimo error, gravísimo error. Estaríamos muertos si hacemos esto. Eh, lo principal es que nosotros entendamos que sabiendo dos o tres cosas podemos eh, aprender a manejar el dinero, a gestionarlo, a multiplicarlo, a expandirlo, a crecerlo. Y lógicamente el objetivo es que lleguemos a un punto en el cual ese dinero genere más dinero del que nosotros ganamos trabajando. Y ese es el momento de la libertad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, lo más importante en las inversiones y en el trading es cuando uno... Entiende y comprende cuál es la forma de generar ingresos pasivos a través de las inversiones, porque si nosotros nos dedicamos a mirar gráficos todo el día, pues estaríamos es trabajando. Y lo que nosotros queremos, o lo que eh, todos los que buscamos eh, con ansias, o con pasión, con anhelo, con coraje, la libertad financiera, lo que queremos es calidad de vida. Calidad de vida, y calidad de vida es tiempo y dinero. Entonces, eso se puede lograr con las inversiones. Uno lo que intenta es, a través de las inversiones, construir capital. Y a través de capital, del capital, construir activos. Yo lo que hago cuando gano, yo hago una transacción buena en bolsa, que me deja 40 mil euros o dólares. Y yo inmediatamente, ¡fu! Compro un piso, o un parking, o un trastero. Yo lo, siempre yo sí es en la construcción de activos. ¿Por qué? Porque los activos, eh, en su definición, tal como le explica aquellos aquí, los activos son aquellos que generan ingresos independientemente de que estemos muertos, enfermos, eh, etc. Entonces, siempre, siempre debemos es, cada vez que aumentemos nuestro capital, que, que lo crezcamos, siempre, siempre debemos es eh, utilizarlo para construir. Eh, o para elevar la cantidad de activos que tenemos, que pueden ser acciones, bonos, depósitos, trasteros, pisos, eh, qué sé yo, locutorios, o sea, lo que sea, porque el dinero está eh, disfrazado de cualquier cosa. Siempre debemos estar en esa posición, siempre en la posición de construir activos hasta un punto en el cual el flujo de efectivo que generen esos activos reemplacen el salario o reemplacen aquello que nosotros estamos haciendo ahora y que ocupa todo nuestro tiempo. Entonces ese es como la filosofía principal de todo esto. Dicho esto, también debo decirles que como esto es un negocio, esto no es para nada sofisticado. Esto lo puede hacer cualquiera. Cualquier. Mira, a mí siempre me preguntan, Angelo, qué, qué, ¿cuál es la carrera o qué necesito estudiar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo saber? Y, tengo que hacer un máster, un doctorado, ¿qué debo hacer para aprender a invertir? ¿Cuál es el nivel de matemáticas que debo manejar? Yo siempre les digo, las matemáticas que necesitas es sumar, restar, dividir y multiplicar, no más. O sea, aquí no sirve ni el álgebra, ni la geometría, ni saber la segunda, la tercera derivada, nada de eso sirve. Es más, si, alguien, si hay alguien aquí que tiene solamente la primaria, es genial, porque tiene eh, la cabeza lo suficientemente abierta para aprender cosas. Generalmente yo tengo una maestría, tengo un posgrado, etcétera. Y generalmente uno cuando estudia mucho, uno tiene la cabeza llena de cucarachas. ¿Qué es tener la cabeza llena de cucarachas? En este negocio y en cualquier otro negocio, nosotros la variable más importante es la capacidad para tomar decisiones. La capacidad para tomar decisiones. Pero para tomar decisiones, nosotros tenemos que tener un pensamiento muy simple. ¿Cuál es la equivocación, el gran error que cometemos la mayoría, sobre todo cuando comenzamos? Que nuestro pensamiento es muy complejo. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, prácticamente necesitamos que los planetas estén alineados para tomarla. Entonces allí es cuando uno se encuentra traders o inversionistas que dicen, no, es que a mí me tiene que coincidir el MACD con el RSI, con las promedios móviles exponenciales, con las ondas de Elliott etcétera, etcétera, etcétera. Y además yo tengo que saber qué es lo que pasa en el mercado, si, si los índices están correlacionados con esto, si el mercado de bonos, la curva de tipos de interés está. Entonces, claro, eh, es como yo tenía un colega en bolsa que eh, él, él decía, no, pre, o sea, estábamos hablando de una oportunidad de bolsa. Y él terminaba hablando de China y al final terminamos en el Imperio Romano cuando todo comenzó en el, en el Occidente. Entonces, claro, es un pensamiento muy complejo. Es decir, él nunca va a ser capaz de tomar decisiones. Nunca, nunca, porque el pensamiento es muy complejo sino que cuál es el problema, que tener un, un pensamiento lo suficientemente simple para tomar decisiones es difícil. Porque uno siempre le está buscando cinco patas a la mesa. O sea, uno siempre, uno siempre está intentando volver complejo lo que es fácil. Y además que la industria bursátil nos lleva a eso, nos lleva a que este negocio es sofisticado, es complejo, es para eruditos y eso es simplemente una pantomima para cobrarnos más comisiones o para que todos estemos todo el tiempo haciendo trading o haciendo transacciones. Pero el hecho es que nosotros, uno con una transacción al año bien hecha se vuelve rico, ya. Y el resto del año es pereza total o una transacción al mes. Yo este mes he hecho una transacción que fue una que hice en un comité de inversiones un cliente me dijo mírate esto y lo miramos y en vivo en directo cuando yo vi eso lo vi como algo clavadísimo y cerramos el comité y yo me puse a ello y fue una transacción súper rentable y no he hecho nada más es lo único que he hecho este mes y creo que juntándolo con el otro mes es lo único que he hecho en un mes completo pero es que fue buenísima uno solo uno no, eh, eh, otro error antes de comenzar con la parte eh, fina y pura y dura de este seminario es que nosotros, eh, el tema del trading o de las inversiones, nosotros no lo debemos tomar como un trabajo. Observen que cuando nosotros trabajamos, a nosotros nos pagan por actividad, es decir, por ir, por moverse, por hacer la pantomima que trabajamos. En cambio, en este negocio, en cualquier negocio, nos pagan por productividad. Productividad no quiere decir cantidad, sino calidad. Y la calidad, claro, la calidad no está asociada a la cantidad. En este caso, la calidad está asociada a la calidad de nuestras decisiones. Entonces, claro, decisiones de calidad, potentes, oportunidades muy finas, esas pepitas de oro no, no, se, no se presentan todos los días. Se presentan una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año, o una vez en 10 años. Si uno hace algo muy potente en 10 años, con eso que uno hace se vuelve rico. Entonces no es el hecho de estarse moviendo, de estar todo el tiempo mirando gráficos, noticias, de estar estresado, no, porque eso no funciona. Con, es, con ese tipo de, de actividad o con esa manera de operar, el que se vuelve rico son, los que se vuelven ricos son los corredores de bolsa o los brokers. Y yo de eso y andar sin dinero sé mucho porque yo fui corredor de bolsa. Entonces eh, eh, no se trata de actividad, se trata de productividad. Y aquí nadie nos paga por ver gráficos de 9 de la mañana a 9 de la noche. No. Nosotros simplemente tenemos que saber dos o tres cosas para aprender a identificar oportunidades, para aprender a gestionarlas. Y aquí la gestión es muy importante y es tan importante como en cualquier negocio. Puede ser un taller de coches, puede ser un supermercado, puede ser que seamos los dueños de una zapatería. La gestión es la clave. La gestión. Es muy fácil comprar y vender. Eso es fácil. Eso lo hace un niño de 5 años. Eso lo hace cualquiera. La clave de ese negocio es cuando tú abres una transacción y la gestionas de manera correcta. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de este seminario: cómo gestionar. Comprar y vender es fácil. La clave, la esencia de esto es cómo gestionar. Cómo yo puedo gestionar una transacción hasta un punto en el cual yo pueda llegar a la conclusión de que eso que yo acabo de comprar, esa tendencia que acabo de comprar, ha finalizado y simplemente yo me salgo. Y eso puede ser que finalice en dos minutos, en tres horas, en dos semanas o en 20 años. Yo lo único que tengo que hacer es gestionar eso. ¿Que eso se va a demorar 20 años? Pues entonces, 20 años gestionándolo y en 20 años no hacemos nada más. Nada más. Porque uno no necesita... A hacer actividad para volverse rico, sino productividad, y la productividad tiene que ver con una alta calidad de la gestión de lo que nosotros hacemos y de la calidad de las decisiones que nosotros eh, eh, tomamos. Entonces vamos a, vamos, a, vamos a comenzar con el primer criterio.